¿Qué onda? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yaro y esta vez estamos en el mundo de los tutoriales. Esta vez para hacer un pequeño tutorial de una planta que no hemos hecho plantas, por cierto. Y bueno, pues más que nada para avisarles que cuando tengamos 500 suscriptores, yo creo que como especial voy a hacer un tutorial de cómo hacer el Alson Boss Dragón, que es el que sale en la Edad Media de Plantas contra Zombies 2. Y esto con la finalidad de que sepan hacer dragones en 3D y al mismo tiempo de que tengan al primer Son Boss. Y bueno, vamos a empezar ahora sí con el tutorial. El tutorial del día de hoy va a ser la Papapum o Potato Mine, ¿sí? Y esta es más que nada para cuando los zombies se acercan, pues explota, ¿no? No es muy difícil de hacer. Y los materiales que necesitan es calabaza, escaleras de cuarzo, lana negra, el bloque de champiñón, que si no saben cómo obtenerlo, pues déjenlo en los comentarios y hago un tutorial de cómo hacerlo. Bueno, obtenerlo. Bloque de hierro, lana roja, arcilla, café y tierra. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar de este lado, sí, aquí. Vamos a contar 1, 2, 3 bloques de tierra. Después uno hacia atrás y luego 1, 2, 3, uno hacia atrás. 1, 2, 3, 1 hacia atrás, 1, 2, 3, 1 hacia atrás y ya está. Ahora con la arcilla café vamos a irlo turnando 1 y 1, 1 de tierra, 1 café, 1 de tierra, 1 de arcilla y así sucesivamente hasta que terminemos el resto del contorno. Ahora con el bloque de champiñón vamos a subir en la parte de arriba, pues el contorno, ¿no? Nada más lo hacemos el contorno y ya está. Ahora, aquí vamos a poner un bloque más y un bloque hacia arriba y volvemos a hacer lo mismo, solo por el contorno pasamos todo esto. Ahí está. Y al último, aquí ponemos uno más y todo esto lo cerramos. Ahí está. Una vez hecho esto, aquí vamos a poner un bloque de lana negra y otro bloque de lana negra. Y aquí vamos a poner un bloque de champiñón. El champiñón que está abajo lo vamos a quitar y vamos a apuntar a la parte de arriba con las escaleras y las colocamos. Y esto prácticamente son los dientes. Ahora lo único que falta es la antena. Pues simplemente ponemos uno y dos bloques de hierro o de cualquier material que sea de color gris o que parezca metal. Incluso podría ser con esta. Esta a lo mejor se ve mejor. Y ponen dos bloques así. Ponen un bloque de lana roja, un bloque hacia acá y otro bloque más hacia arriba, perdón. Y ahora sí ya nada más lo rodean. Y a la parte de hasta arriba, pues la calabaza la pueden poner, pero viendo hacia la parte de atrás, a la que está viendo la mina. Y pues prácticamente ya tenemos nuestra mina. Ahora sí que depende de... ¿cómo se llama? Ahora sí de cuál estilo les guste más. Si les gusta más con esta o les gusta más con esta. Igualmente si no les gusta con la calabaza, pues nada más la cambian por esta cosa. Y pues prácticamente ya está. Bueno, pues mientras yo me duermo, espero que les haya gustado este tutorial. Dejen su like si fue así, suscríbanse, ya saben todo el choro. Bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Y pues ya les dije, hacemos el Son Boss hasta los 500. Y au revoir.